¿De qué? ¡Ali! ¿Dónde hemos parado? No primera sé. Parada, ¿dónde? Nadie lo sabe. Madrid. ¿Qué habéis comido? Bocata de bacon con queso. ¿Bocata de bacon con queso? A mí no me gusta mucho. ¿Y tú qué has comido? Bacon con queso. A ver, Cristian. Y bueno, aquí veis todas las croquetas que nos entraron. Nos pedimos entre los cuatro un menú por persona. Y la verdad que de precio está bastante bien. Y pruebas todo tipo de croquetas, o sea, hay de todo. Hay saladas tanto dulces, que ahora las veréis. Y estaba todo muy rico. También pedimos una tortilla trufada con cebolla. Y la clásica poco hecha. ¿De qué eran? ¿De cheesecake? Esta es de cheesecake y esta es de Oreo y chocolate. Esta es de cheesecake y esta es de Oreo. Paseando vimos esta feria de artesanía, bastante bien para dar un paseíto con un café. Es que no me cabe en la cámara, tío, es muy alto. Fuimos al pisito a dejar las maletas y todo lo que trajimos y nos fuimos a dar una vuelta por el Retiro. Dando vueltecitas, era hora de cenar y fuimos al Fab Guys, que nunca lo habíamos probado y la verdad que me llevó muy buena impresión. Nada más entrar, todas estas cajas son de cacahuetes y te puedes echar todo lo que quieras mientras esperas la cena. Mira, tía, te metes en Coca-Cola. Te eres pobre. Hostia. ¿Qué te parece? Probámoslo con alguno de estos. La que quieras. ¿Y de spray? ¿Cómo te puedo servir? ¿Y a ti las da para atrás? Sí, no sé. Venga, vamos a hacer una cata uno a uno. Eli, venga. Ay, perdón, que he movido la mesa. ¿Ya? Sí. Venga. ¿Qué opinión? McDonald's, Burger... No sé, es diferente. ¿Sí? Sí. Venga, Cristian, a ver tú. No está mal. Yo me he pillado pimiento verde y cebolla. Eso. Ah, muy bien, ahí enseñando. Es verdad. Hostia, pimiento verde, qué rico. Esto está buenísimo. Está buenísimo. A ver. Y con cheeseburger, ¿eh? Lechuga, tomate. Hostia, entera, ¿eh? Dios, mucho reo, hay buen chorreo. Está bueno, ¿eh? Vale, ahora yo venga. Pero ¿dónde estaba grabando? No, es broma. A ver, amiga, cuéntanos. Yo, tomate. Ay, espera, que sale mi mano. Casi completa. Pepinillos y después de todo, cebolla. Sí, pero hazlo al revés, ¿no? Esto. A ver. Dios, no me cabe esto. ¿Sí? Es como más natural, no es tan como... Sí, no se nota tan... Sí.
Aquí las patatas son naturales. Y de entrante te ponen cacahuetes. Cara de... Tiene cara de destrozado. Como habéis visto, los churros eran para llevar, así que nos fuimos directamente a Gran Vía y nos comimos todos estos churros. ¿Cómo se llama el sitio? Ahí está bueno, ¿eh? Ya he cogido la cosa. ¿Qué es? ¿Tu cumple? Lo fue. ¿Cuánto? Cumpleaños feliz. Tío, graba muy mal este. Hay que hacer un máster para poner un clip. ¿Cómo no llega? Un máster después. A few moment later. Tío, no llegó. ¿Cómo es eso para ligar? Y Eli tenía toda la razón. Nos saltamos un montón de cola y un montón de gente. Vimos entrar en el backstage, nos explicaron todo lo de la función. Y además a más nos dieron comida y bebida. Así que valió la pena. Disney, ¿la habéis visto todos? Sí, ¿verdad? Vale. Pues he de deciros que hay algunas diferencias. No hay loro, no hay mono, no hay tigre. Principales diferencias, pero no os preocupéis, porque están representados en otros personajes que veréis, ¿vale? Igualmente, este musical nace en 2011 en Seattle, 3 años más tarde a Broadway y actualmente en 4 países diferentes. Uno de ellos aquí en España, pues en Madrid. Vamos por la segunda edición, eso significa que a la gente le gusta y todo va mejorando. Antes de pasar a lo que sepa que estáis por detrás, 2 cosillas. Dentro no se pueden hacer ni fotos ni vídeos, ¿vale? Ni tocar nada. Imagínate que tocamos algo y de repente se nos va todo. Pero vivimos la experiencia y ya está. Y también tenemos cuidado con lo que es el suelo, no por nada, sino porque no es peligroso. Simplemente pues hay muchas marcas, hotelería y demás, ¿vale? Sobre la música, vamos a escuchar canciones que igual no suenan de nada. Otras que sí que os van a sonar. ¿Y eso por qué? Porque muchas canciones fueron compuestas para esa película de 1992, pero al final se descartaron y se han utilizado aquí en el musical. Otras canciones, pues simplemente se han cambiado un poco por el hecho de derechos, porque quedase mejor en castellano, pero todo quiero que sepáis que está medido para que quede mejor, lo mejor posible aquí en el musical, ¿vale? Que sepáis que pues, se ha pensado en esto. Y estas canciones también han sido compuestas por Alan Menken y Chad Begley, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar y vamos a vivir esta experiencia. Vamos por aquí. Thank you.
que ha ido todo por aquí. Está fuerte.